¡Viva Venezuela! ¡Patria bella! Hoy es 22 de mayo, nos encontramos en la avenida 4 de mayo de Por la Mar, en la Marcha por la Salud, acompañando a todos nuestros médicos, a todo nuestro talento humano del sistema de salud del Estado de Nueva Esparta. Hoy, sin duda, todo el mundo sabe, toda Venezuela y el mundo entero sabe que en Venezuela hay una crisis humanitaria. Una crisis humanitaria que este régimen indolente no quiere reconocer. Hoy son más de 3 millones de venezolanos que tienen que hurgar en la basura para poder sobrevivir. Hoy son centenares, decenas de miles de venezolanos que pierden su vida porque simple y llanamente no se consigue medicina. Todos sabemos las graves situaciones en que se encuentran todos los hospitales del país. Mientras este régimen indolente se invierten los recursos de los venezolanos en armamento militar y en bombas lacrimógenas para reprimir y asesinar estudiantes. Así que tenemos que seguir en resistencia. Hoy cumplimos 51 días de resistencia para lograr y restituir la democracia en Venezuela. Le pedimos a todo el pueblo de Venezuela, a todo el pueblo de Nueva Esparta, seguir en la calle porque muy pronto lograremos esa Venezuela de sueño, de progreso y de libertad que todos queremos. Líbrase de la tiranía, de un movimiento en agonía, de la dura situación de cada día, que vuelva la alegría.